Orar es platicar con Dios. Y en camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos. En vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. ¡Que Dios te bendiga! Pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy y se llama, aquí lo tenemos, Te alcanzarán. Te alcanzarán, si gustas anotar ahí por favor, y vamos a ir abriendo la palabra de Dios en Deuteronomio 28 del 1 al 2. Deuteronomio 28 del 1 al 2. Si me dicen amén cuando ya lo tengan, por favor. Voy a dar unos segunditos más. Y es el quinto libro de la Biblia, si tú lo buscas en ese orden, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto libro de la Biblia, Deuteronomio 28 del 1 al 2. ¿Ya lo tenemos? Dice aquí la palabra de Dios: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus ¿qué? Sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te ¿qué? ¿Cómo se llama nuestra charla del día de hoy? Te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. ¿A quiénes de ustedes les gustan las bendiciones? ¿Puede levantar su mano a quien le gustan las bendiciones? Excelente. A todos los seres humanos nos gustan las bendiciones, pero muchas veces tratamos de atraerlas de diferentes formas. De diferentes maneras buscamos cómo atraer las bendiciones a nuestra vida. Y por ejemplo, hay gente que cree que si configura los muebles de su casa de cierta manera, va a atraer la bendición a su casa. Y por ejemplo, ponen un espejo en la entrada de su puerta y creen que así se va a, que así va a entrar la bendición a su casa, a sus vidas. Hay otras personas que a lo mejor dicen: ah, me voy a colgar una pata de conejo aquí para poder atraer la bendición. ¿Sí me explico? Hay muchas formas como la gente cree que se puede atraer la bendición. Hay otras personas que a lo mejor dicen: no, yo tengo que estar en el solsticio de verano, en cierto lugar en específico, a cierta hora, para que los rayos del sol me den en ese momento y yo pueda recibir así la bendición. Y así hay muchísimas maneras más de cómo la gente cree que pueden recibir la bendición en su casa, en su vida, en su familia. Hasta me acuerdo que cuando era niño visité junto con mi familia la casa de unos amigos de mis padres, y cuando entré a su casa, de esa persona tenía una Biblia abierta ahí en la sala de su casa, y me acuerdo que le pregunté: ¿eso qué es o por qué tienen esa Biblia así abierta? Y me acuerdo que me había respondido esa persona: es para tener las bendiciones en nuestra vida. Pero el día de hoy, hermano, el día de hoy, hermana, la palabra de Dios nos enseña la única forma que de todas funcionan de cómo podemos recibir las bendiciones de Dios. No hay atajos, no hay caminos fáciles. ¿Qué es lo contrario a la bendición? La maldición, ¿sí o no? Hasta hay personas que creen que tienen que ir a hacerse una limpia con hierbas para alejar la maldición de sus vidas y así poder atraer la bendición a su vida. Pero nada de eso funciona, hermano. La única forma, y nos lo enseña la palabra de Dios en lo que acabamos de leer, y dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán.
¿Cuál es la única forma que funciona para que podamos tener esas bendiciones de Dios? Guardar todos los mandamientos de Dios. Amén. Todos sus mandamientos, no nada más uno, dos o tres, o el que me guste, o con el que yo sienta que hago match, ese sí lo guardo y el otro no. Todos sus mandamientos, nos está diciendo aquí la palabra de Dios, que si los guardamos, si los obedecemos, vamos a ser bendecidos por Él. Y aunque te escondas, hermano, aunque te escondas, hermana, sus bendiciones te alcanzarán cuando obedecemos todos sus mandamientos. Amén. Vamos a ver nuestro primer punto, por favor. Si oyeres atentamente la voz de Dios. Si oyeres atentamente la voz de Dios. Y vamos a regresar a nuestro versículo 1 de Deuteronomio 28. Y dice aquí: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios. ¿Ya lo viste en la palabra de Dios? Ese es nuestro primer punto. ¿Cuál es? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios. Y aquí en camino, hermano, aquí en camino, hermana, tenemos muchas alternativas de cómo oír la palabra de Dios. Por ejemplo, está nuestra célula entre semana. Tal vez ese día entre semana tú te sientes fatigado, estresado por ese día en tu trabajo y necesitas un tiempo de refrigerio. Pues está tu día entre semana en la célula para que puedas oír la voz de Dios a través de ese líder que está predicando la palabra de Dios. ¿Sí o no? O por ejemplo, también están nuestras clases. Qué importante es que tú y yo estemos tomando nuestras clases. ¿Por qué? Porque nuestras clases nos afianzan en nuestra vida con Dios. Afianzan tu crecimiento espiritual esas clases. Y tal vez tú te acuerdas cuando llegaste aquí a camino y te dijeron, toma tus clases de preencuentro para que tomes un encuentro con Dios y nazcas de nuevo, porque a lo mejor tú dices, yo quise cambiar todo este tiempo en mi vida, tengo malos hábitos, cometo pecados, cosas que dañan a mi familia, que me dañan a mí, pero quiero cambiar. Y ocurrió el milagro hasta que naciste de nuevo. Tomaste tus clases, se te instruyó en tus clases que Dios tenía un plan maravilloso para tu vida, tiene un plan maravilloso para tu vida, y lo creíste y tuviste fe y ocurrió ese milagro en tu vida. Y después te dijeron, continúa tu crecimiento en esas clases, y luego ven a las clases de posencuentro y se te dio una preparación para que pudieras saber a qué te ibas a ir a un reencuentro. ¿Por qué te ibas a bautizar? Por convicción, ¿sí o no? Por convicción, por amor a Dios, para servirle a Dios. Y te bautizaste y continuaste ese crecimiento y después tomaste tus clases de familia. Y tal vez había un tema familiar ahí en tu casa con uno de tus hijos, la rebeldía, y no sabías cómo hacerle con él. Pero la palabra de Dios te instruyó cómo educar hijos triunfadores, cómo tener a tus hijos, cómo tener un buen matrimonio. Y después tus clases de santidad, de consagración, de Espíritu Santo, y hasta que puedas servirle a Dios como líder. Si te das cuenta qué importante es que tomemos nuestras clases. Y cuando tú y yo estábamos tomando, o estamos, seguimos tomando nuestras clases, seguimos oyendo la voz de Dios. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios. Y así es como tú y yo oímos la voz de Dios. Nos instruye su palabra, quita conceptos equivocados. Es muy importante que también tomes tus clases, porque así la palabra de Dios nos quita argumentos y conceptos equivocados que teníamos en nuestra mente, ¿de acuerdo? Nos instruye en justicia. A lo mejor tú decías o tú creías que algo era justo para ti, pero era injusto para tu prójimo. Y la palabra de Dios te instruye en justicia para que vivas con un corazón recto delante de Dios. Qué importante. Si tú no estás tomando tus clases todavía, ya es más fácil ahora desde la aplicación, hermano. Ya es más fácil, hermana.
Busca ahí cómo tomar esas clases, cómo oír la voz de Dios, cómo buscar esa instrucción de nuestro Padre Celestial. ¿De acuerdo? Hay que oír atentamente. ¿A qué se refiere? Sin distracciones. Solo son 40 minutos o una hora que tú le destinas en un día de la semana, sin distracciones. Ahora, otra alternativa que tú tienes para oír la voz de Dios es estar aquí. Te felicito, hermano, te felicito, hermana, por estar aquí sentado, porque estás oyendo la voz de Dios, estás oyendo a través de lo que leemos en la Biblia, en la palabra de Dios, estamos oyendo la voz de Dios, estamos siendo instruidos. Así que no dejes de congregarte nunca. Si no pudiste venir un sábado, haz lo imposible por venir el domingo. Hay veces que el trabajo, una situación familiar o algo, pero que se haga un hábito en nuestra vida oír la voz de Dios, congregándonos también. ¿Por qué? Porque este es nuestro lugar de refugio. Podemos tomar un nuevo ánimo, un respiro cuando venimos a congregarnos. Haz lo imposible por estar aquí. Felicidades porque estás aquí sentado. Estamos oyendo atentamente la palabra de Dios en este lugar. Y otra cosa, si me vas a ayudar, este sí vamos a leerlo, Proverbios 2 del 4 al 5, por favor. Proverbios 2 del 4 al 5. Si me dicen amén cuando ya lo tengan. Después de esto, deja un separador ahí en Deuteronomio, porque vamos a regresar ahí, por favor. Proverbios 2 del 4 al 5. ¿Ya lo tenemos? Fíjate lo que dice aquí. Hijo mío, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Te está diciendo, hijo mío, si mi palabra como al dinero lo buscas, como a la plata la buscas y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios en tu vida. Esta no hay otro significado más preciso que es oír atentamente la voz de Dios. Busca la palabra de Dios como buscas hacer dinero, como buscas trabajar. Si como a la plata la buscares, como un tesoro escondido, como lo más importante, lo más preciado que podemos tener, nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Si nos damos cuenta, si tú y yo buscamos de esa manera la palabra de Dios, atentamente estamos oyendo su voz. Atentamente estamos oyendo su voz. ¿Cómo oímos atentamente la voz de Dios? Si como a la plata buscamos la palabra de Dios, si la escudriñamos como un tesoro, no por cumplir con un requisito, sino verlo, buscarlo como una fuente de bendición en nuestra vida, que se vuelva una fuente de bendición en tu vida el leer la palabra de Dios cuando estamos haciendo nuestro devocional, cuando estamos leyendo la Biblia. Si tienes una duda, busca una concordancia, una Biblia de estudio. Pregúntale a tu líder, al pastor, oye, no entendí esta parte, y pídesela a Dios primeramente. Señor, revélame esta parte que no entiendo. Muéstrame qué quieres que aprenda con tu palabra el día de hoy. Eso es oír atentamente la voz de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que podamos dar fruto. La única forma de dar fruto es estando pegados a nuestro Señor Jesucristo, teniendo esa comunión, leyendo su palabra. Amén. Segundo punto, y regresamos allá a Deuteronomio 28, versículo 1, por favor. Nuestro punto número 2 es para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Ya estamos ahí en Deuteronomio 28:1. Y volvemos a leer el primero. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Ya vimos esa parte, que es el primer punto. Luego dice el segundo: para guardar y poner por obra todos sus mandamientos.
todos sus mandamientos. Ese es nuestro segundo punto, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Y a veces, hermanito, hermanita, podemos creer que los mandamientos de Dios son una serie de restricciones, de prohibiciones por Dios para ti y para mí. Pero el día, y esa es una barrera mental que muchos podemos tener el día de hoy, creer que esos mandamientos son una serie de restricciones o de prohibiciones. Esa es una barrera mental que tenemos que quitar de nuestra mente y de nuestra vida. No lo debemos de ver de esa forma. ¿Sabes por qué? Porque la misma Biblia dice que la escritura fue escrita por Dios para amonestarnos. ¿Y qué quiere decir amonestarnos? Prevenirnos. ¿De qué nos quiere prevenir la palabra de Dios? De los males que pueden destruir tu vida, o de los males que pueden destruir a tu familia. Por ese gran motivo no podemos ver estos mandamientos como prohibiciones ni como una serie de restricciones, porque Dios nos quiere prevenir de males que acechan este mundo, que nos pueden destruir a nosotros, a nuestros familiares. ¿Qué más significa amonestarnos? Advertirnos. La palabra de Dios nos advierte que podemos ser engañados. Y por ese motivo tú y yo tenemos que conocer la palabra de Dios, para que no caigamos en los engaños del enemigo. Nos está advirtiendo que hay acechanzas, y debemos de conocerlas. ¿Para qué? Para no ser engañados. ¿Y qué otra cosa significa amonestarnos? La palabra de Dios fue escrita para amonestarnos. Significa cuidarnos. Por ese motivo no podemos ver como prohibiciones esos mandamientos que Dios nos dio. Tenemos que quitar esa barrera y creer que Él nos libra de todos esos males. O podemos llegar a creer que son una tremenda carga para nuestras vidas, esos mandamientos de Dios, pero no debe de ser así. Debemos de verlos como principios de bendición. Los mandamientos de Dios, cada uno de los mandamientos de Dios tiene un principio de bendición detrás de cada mandamiento. Y te voy a dar dos ejemplos. El mandamiento del día de reposo. Ese es el mandamiento y es muy claro. ¿Cuál es el principio de ese mandamiento? El descanso. ¿Por qué? Produces más durante 6 días que 7 días agotado o agotada. Hay personas, y yo era uno de ellos, que trabajaba los 7 días, pero agotado, y no era tan productivo como cuando apliqué este principio de bendición en mi vida. Eres más productivo, produces más cuando trabajas 6 días y descansas 1. ¿Y cuál es el trasfondo de ese principio? Que puedes disfrutar a tu familia. Disfrutas a tu esposa, disfrutas a tu esposo, tienes esa convivencia en tu núcleo. Ese día te puedes dormir más temprano, descansas mejor. Y hasta podemos adorar a Dios sin estar apurados. Estamos llenos de actividades, tanto activismo, que a veces no adoramos a Dios de la forma correcta. Pues ese día de reposo, aprovéchalo para adorar a Dios sin estar apurado, sin estar apurada. Amén. De esta forma tú y yo tenemos que ver todos esos principios de bendición en nuestra vida. No lo veas como una prohibición. Dios nos previene, Dios nos advierte. Lámpara es a nuestros pies su palabra y alumbra nuestro camino. Sus mandamientos, los mandamientos de Dios son lámpara para tu vida, que alumbran tu camino para que no tropieces, para que no te caigas, para que no caigas en ataduras del enemigo. Amén.
veámoslo como principios de bendición en nuestras vidas. Y otro ejemplo de otro mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ese es el mandamiento y es muy claro. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No mientas, no pertenezcas a chismes. No seas la persona que levanta, que señala, que juzga, que dice mentiras de otra persona. ¿Y cuál es el principio? Ser confiables. Que seas un hombre, un varón íntegro que pueda ver a los ojos a cualquier persona. Una mujer íntegra que pueda ver a los ojos a cualquier persona, porque no mientes, porque no levantas falso testimonio contra tu prójimo. Que tengas esa honorabilidad en tu vida, que la gente te respete y diga: esa persona no miente, es confiable. Y que tú, con esa confiabilidad, ocupes puestos importantes de confianza. Me acuerdo algo que nos enseñaba hace tiempo nuestro pastor. Decía que los mejores puestos en las empresas son para la gente digna de confianza. Los mejores puestos en una empresa son para la gente digna de confianza. Quienes entienden este principio, no nada más es decir: yo no miento porque me van a cachar, yo no levanto falso testimonio porque me van a descubrir, sino porque amo a Dios y quiero ser esa persona confiable en todo lo que me encarguen, en todo lo que me pidan. Amén. Así, y con cada uno de los mandamientos, por cuestiones de tiempo solo vemos estos dos mandamientos, pero cada uno de los mandamientos tiene ese principio. Oye la voz de Dios atentamente, escudriñala y extráele esos principios a tu vida que son de bendición. La única forma de ser bendecidos es guardando todos los mandamientos de Dios. Aquí no podemos escoger y decir: bueno, yo me quedo con que no robo, pero yo sí voy a seguir diciendo mentiras. Soy un hombre bueno porque no robo, pero esto sí y esto no. Eso no se vale, hermano. Todos los mandamientos de Dios los tenemos que guardar en nuestra vida para poder recibir esas bendiciones que vamos a ver al final. Amén. Hay que guardar esos principios en nuestro corazón. O por ejemplo, puedes decir: yo guardo todos excepto honrar a mis padres. ¿Cómo voy a perdonar a mi papá? ¿Cómo voy a perdonar a mi mamá? No, no se trata de eso. Es guardar todos y cada uno de los mandamientos que Dios puso en nuestra vida. Y si me va ayudando mi hermano del piano, por favor. Vamos a ver el tercer punto. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y regresamos allá a Deuteronomio 28, versículo 2, por favor. Nuestro tercer punto: vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y dice aquí el versículo 2 de Deuteronomio 28: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y luego continúa el versículo 3 en adelante a mencionar muchas bendiciones que van a ocurrir en la vida de los que guardan todos los mandamientos de Dios, todos sus mandamientos. Pero muchas veces, hermano, hermana, cometemos un error, y cuando oímos la palabra bendición la relacionamos solamente con el dinero o con la economía o con la prosperidad económica. Y ese es un error, porque nada más creemos: ah, escuché la palabra bendición, solo es riqueza, solo es dinero. Pero no, hermano, sí tiene que ver con la provisión de Dios, pero no es todo a lo que se refiere a la bendición, al dinero, a la economía, a la provisión.
Las bendiciones de Dios tienen que ver con una familia unida, con un matrimonio hermoso, que tengas hijos triunfadores, hijas triunfadoras. La bendición de Dios tiene, cubre todas las áreas de nuestra vida. No se refiere solo a la economía ni a la provisión. Sí tiene que ver con la provisión, pero no lo es todo. Entonces no creamos o no cometamos ese error de creer que solamente tiene que ver con el dinero o la economía. ¿Qué es la bendición de Dios? Si quieres anotarlo, ¿qué es la bendición de Dios? Es el favor de Dios, es la bondad de Dios sobre el presente y el futuro de sus hijos. La bendición de Dios es la bondad de Dios, es el favor de Dios sobre tu presente y sobre tu futuro. Y no hay nadie más interesado en querer que tengas las bendiciones que Dios. Dios está súper interesado en que tú tengas todas sus bendiciones, que tú recibas todos esos regalos, su favor, su bondad. Y sabes algo, hermano, sabes algo, hermana, muchas veces nos acostumbramos a que nos vaya mal en la vida y estamos tan acostumbrados a que siempre nos va mal y siempre decimos: no, pues ya me va a pasar lo mismo, me va a volver a ir mal. Y creemos que vivimos bajo esta maldición y esta atadura y no voy a salir de esta. Pero el día de hoy, hermano, también esa es una barrera mental que tenemos que quitar. No te acostumbres a que te siga yendo mal. No te acostumbres, no permitas que ese hijo en adicciones, que esa hija en rebeldía continúe así. No permitas que esa adicción te domine a ti mismo. Tal vez hay una adicción que te está dominando, que te está controlando, que está destruyendo tu familia, el amor de tu casa, el amor de tu familia. No lo permitas, no te acostumbres a que te vaya mal, porque Dios no quiere eso para tu vida. No te acostumbres a esa enfermedad, porque Dios quiere curarte, Dios quiere sanarte. Pero muchas veces estamos tan acostumbrados a que nos vaya tan mal que ya ni siquiera anhelamos ser bendecidos. Pero el día de hoy eso se tiene que romper, porque Dios quiere bendecirte. Dios quiere darte todos esos regalos, su favor, su bondad sobre tu presente, sobre tu futuro, porque Él te ama tanto. Y luego dice ahí la palabra de Dios, continuando Deuteronomio 28 del 13 en adelante, dice: bendito serás en donde quiera que vivas. Donde sea que tú vivas serás bendito. Benditos tus frutos y tus bienes. Bendito tu trabajo y tus herramientas de trabajo. Bendita la mesa donde comes. Cuando salgas de casa y regreses, tendrás el favor y la bondad de Dios en tu vida, en tu casa. Dios derrotará a tus enemigos y huirán de delante de ti. Todo lo que toques prosperará. Imagínate, todo lo que toques prosperará. La gente se dará cuenta que Dios está contigo y te temerán. Dios te hará sobreabundar en bienes. Dios contestará a tus oraciones y serás prosperado para que no tengas que pedir prestado. Te pondrá por cabeza para que seas de mucha bendición para otros. Te das cuenta, pero dice: si oyeres atentamente
sin distracciones. Busca la palabra de Dios como la plata, como un tesoro escondido. Y luego dice, para cuidar y guardar todos estos mandamientos. Guarda todos los mandamientos de Dios en tu vida. Y aunque te escondas, hermano, lo está diciendo. Ese título no nos lo sacamos de la manga. Está en la Biblia. Aunque te escondas, te alcanzarán todas esas bendiciones. Y bendiciones que tienen que ver con tu casa, con tu familia. Amén. Créelo, hermano, créelo, hermana. Si quieres tú recibir y ser esa persona que quiere esas bendiciones de Dios, ponte ahí de pie. Y ahí todos puestos de pie, con nuestros ojos cerrados. No estamos con Dios porque nos bendiga, pero es algo que Él ya escribió. No es si quieres, si pides las bendiciones o no. Es una consecuencia buena de guardar todos sus mandamientos, que te alcancen todas esas bendiciones en tu vida, en tu familia. Ahí cierra tus ojos, hermano. Ahí cierra tus ojos, hermana. Y ahí, de nada sirve saber todo esto si no lo ponemos en práctica. Extrae todos esos principios de bendición en tu vida. La vida bendecida que sigue a Cristo demanda un arduo trabajo. Y tal vez el día de hoy nos hemos dado cuenta que no estamos guardando todos los mandamientos de Dios en nuestra vida como debería de ser. Y tal vez ya llegó la culpa, la condenación del enemigo, pero no te preocupes, porque Dios quiere darnos una nueva oportunidad el día de hoy para ponernos a cuentas con Él. Él perdona todos nuestros pecados gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos. Él siempre es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por su gran amor, por su favor, por su bondad, Él quiere bendecir tu presente y tu futuro. Te ama tanto que quiere bendecirte a ti y a tus generaciones, a los tuyos. Así que pídele ahí a Dios, habla con Él aquí. Muchas gracias te damos, Padre, porque el día de hoy tú has hablado a mi vida, Señor. Y tú me has dicho, Padre, que si oigo atentamente tu voz y guardo todos tus mandamientos, Señor. Pero hoy me he dado cuenta que no los he guardado todos, Señor. Y he estado tan acostumbrado a que me vaya mal en mi vida, Señor, que no esperaba esto que tú me estás diciendo, Padre. Y aquí estoy con un corazón, Señor, arrepentido el día de hoy, Señor, pidiéndote, Padre, que me perdones si alguno de esos mandamientos, Señor, yo no lo he tomado en cuenta. Perdóname, por favor, Señor. Perdóname, Padre, si he vuelto atrás y he vuelto a cometer ese mismo pecado del que tú ya me habías rescatado, Señor. Hoy sé que eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad, Padre. Pero a partir del día de hoy, Señor, yo quiero oír atentamente tu voz, mi Dios. Yo quiero, Padre, oír atentamente tu palabra. Voy a escudriñar tu palabra, Señor, como si fuera un tesoro escondido, como si buscara la plata, Padre, sin distracciones, Señor. Fortaléceme, Espíritu Santo de Dios, por favor, porque si quiero que me vaya bien en mi vida, quiero que le vaya bien a mi familia, Señor, quiero que le vaya bien a mis hijos, Padre. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios, trae ese dominio propio en mi corazón, en mi vida, para poder guardar todos y cada uno de esos mandamientos que tú me mandas a hacer, Señor.
No quiero verlos como una carga o una serie de restricciones, Señor, sino como esos principios de bendición en mi vida, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tu bendición esté sobre mi vida, que tu favor, Señor, que tu bondad estén sobre mi presente, sobre mi futuro, Señor. Ya no quiero que me siga yendo mal en mi vida, Señor. Quiero que vuelvas a restaurar mi familia, Padre, porque hay pleitos, hay divisiones. Mira cómo esa adicción, Señor, se ha estado robando mi casa, mi familia, Padre. Mira cómo esa adicción está destruyendo mi cuerpo, Señor. Me quiere llevar a la muerte, Señor. Mira esa enfermedad, Padre, cómo me tiene desanimado, desanimada, en esa depresión, Señor. Pero sálvame el día de hoy, Señor Jesucristo. Sálvame el día de hoy, Padre, por favor. Te lo ruego, te lo suplico, Señor. Mira ese matrimonio, Señor, que se está desmoronando, Señor. Vuelve a traer esa paz, esa reconciliación, Señor. Ese amor, esa armonía de esposo, Señor. Mira ese hijo, Señor, esa hija que la estoy perdiendo en rebeldía, Señor. Mira esa contaminación, Padre, con la que está allá afuera, Señor. Se está perdiendo mi hijo, Padre, se está perdiendo mi hija, Señor, pero ayúdame, por favor. Tu palabra me está amonestando el día de hoy para prevenirme de esos males que vienen en este mundo, Señor. Para advertirme de esa contaminación en la vida de mis hijos, Señor. Pero también para cuidarme, Padre. Por favor, Señor, haz un milagro, Señor, en mi vida, Señor. Yo anhelo tus bendiciones el día de hoy, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo lo creo el día de hoy, que seré bendito en donde quiera que yo viva. Benditos serán mis frutos y mis bienes, Señor. Yo lo declaro en el nombre poderoso de Jesucristo, que mi trabajo es bendito, Señor. Mis herramientas de trabajo son benditas, Padre. Que nunca falta un plato de comida en mi mesa. Tú bendices la mesa donde como. Cuando salgo de casa y regreso, tendré tu favor y tu bondad, mi Dios. Tú derrotarás a mis enemigos, Señor, y huirán de delante de mí, Padre. Todo lo que toque prosperará, Señor. La gente se dará cuenta que estás conmigo y te temerán a ti, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Tú harás sobreabundar en bienes mi vida, mi familia, mi casa, Señor. Tú contestarás mis oraciones, Señor. Seré prosperado para no pedir prestado. Me pondrás por cabeza para bendecir a otras personas, Señor. Hoy yo lo creo en mi vida, Padre. Yo puedo ver, Señor, cómo todas estas bendiciones, cómo tu favor, cómo tu bondad, Señor, está llegando a mi casa, Señor. Y se termina el acostumbrarme, Señor, a que me vaya mal en la vida, Padre. Porque a partir del día de hoy, Señor, tú harás resplandecer tu rostro sobre mi vida, Señor. En el nombre de Jesús yo lo creo, Padre. Se terminó ese tiempo de miseria en mi vida, Señor. Y hoy hay un nuevo comienzo, Padre. Y aunque me esconda, Señor, esas bendiciones vendrán sobre mi vida, vendrán sobre mis hijos, sobre mi casa, sobre mi trabajo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo lo creo, Padre. Yo lo declaro, Señor, que recibo esa salud en mi vida, Señor. Recibo, Padre, ese milagro que tanto he estado esperando, Señor. Recibo tu favor, recibo tu bondad, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, porque tú eres tan bueno, que nada de esto me lo merezco, Señor, pero tu gracia, el sacrificio que hizo tu Hijo Jesús por mí, me lo dan el día de hoy. Muchas gracias, bendito Salvador. Hoy te adoramos, te alabamos, Padre, y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Vamos a darle un aplauso ahí a Dios. Gracias a Dios.